Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Chilena por el Mundo. Aquí estamos con una nueva entrevista. Estamos con Alan. Hola, Alan. Hola. Bienvenido. Un poquito más aquí. Bueno, bienvenido, Alan. Él está acá para contarnos un poquito acerca de los trabajos voluntarios y viene del otro lado de la cordillera, de Argentina, para contarnos un poquito acerca de su experiencia. Así que cuéntanos un poco de ti y qué te trae a Chile. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Berti. Yo soy de Argentina, de Río Cuarto, provincia de Córdoba, y tengo 23 años y esta es mi primera experiencia con Golpeña. Bueno, la verdad es que lo mío es un poquito especial. Yo, cansado de tanta rutina, de tanto sistema al que estamos acostumbrados, me desperté un día, me di cuenta que no era feliz, que no estaba haciendo lo que quería realmente, así que en mi caso vendí todo y empecé a viajar. ¡Wow! ¡Qué aventurero! Elegí Chile por una cuestión de que era un lugar cercano como para empezar y ver qué pasaba. Gracias a ella conocí Worldpackers, donde me tomó aproximadamente un mes decidir qué iba a hacer, de qué forma iba a empezar a viajar. No tenía esos recursos, ¿no? Gracias a su canal de YouTube pude conocerlo y conocer esta página, que sinceramente es fabulosa. Ya, decidiste hacer un Worldpackers, o sea, un trabajo voluntario que consiste en viajar, hospedarte de manera gratuita en diferentes lugares, intercambiando tus habilidades o algún talento, o un simple trabajo por un máximo de, no sé, un par de horas al día, a cambio de alojamiento, y en muchos casos también te incluye las comidas y todo, ¿verdad? Exactamente, yo estuve pensando mucho, yo digo, ¿cómo puedo viajar de una forma de que no sea gastar tanta plata? Porque hoy por hoy un paquete en una empresa te sale muy caro para conocer el mundo. Sinceramente yo por ahí no tenía esa posibilidad. Así que bueno, conocí la página gracias a ella, donde apliqué para varios hostels, para poder intercambiar mis conocimientos, ya sea limpieza, recepción, cuidado de parques o... Qué bien. Más o menos, ¿a cuántos anfitriones postulaste? ¿Todos te respondieron? ¿Cuánto tiempo demoró en la respuesta? Que mucha gente puede estar ahí nervioso, uy, postulé a uno y no me han respondido, entonces quiere decir que no voy a poder hacerlo. La verdad, el momento que me decidí para postular, para empezar a postularme, era en la 1:30 de la mañana, de la madrugada. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Arranco? ¿No arranco? ¿Empiezo? ¿Me animo? Tenía muchísimas dudas, hasta que, bueno, me decidí. Postulé esa misma noche, 1:30 de la mañana, a 6 hostels aproximadamente, y al otro día a las 8:30 de la mañana, cuando me había despertado, yo tenía respuesta de 3 hostels. ¿De 3? O sea, la mitad. Exactamente, que me recibían, muy contentos, para empezar esta experiencia. Qué bien, o sea que no fue para nada difícil. No, para nada. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos un poco, ahora estás trabajando en un hostal acá en Santiago. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Cuántas horas son? ¿Qué cosas te incluye? ¿Qué cosas no te incluye? Para que también se vayan haciendo una idea súper realista de qué es lo que van a encontrar. Desde el momento que llegué, primero que me recibieron súper bien. Donde yo estoy es una familia que vive arriba del hostel. Bueno, siempre me trataron bien, como si estuviera en mi casa, por así decirlo. Bueno, el trabajo consiste en hacer de recepcionista, en recibir al huésped, obviamente brindarle algún tipo de facilidad que ellos necesiten, ya sea como guía turístico, por así decirlo, recomendarles algo, que le conozcan la ciudad, servir un café. Sinceramente, el trabajo no es para nada complicado. Yo nunca había tenido experiencia. Y yo trabajo desde las 11, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ah, un buen horario. Un buen horario que me permite durante el día poder recorrer la ciudad. Puedes hacer cosas por la noche y también durante el día puedes hacer turismo si quieres conocer algún lugar. Qué bien. En este caso tengo mi propia habitación. Súper cómoda, muy relajado todo. Incluye el desayuno, un almuerzo, como con ellos, o sea, no tienen ningún problema. O sea, creo yo que puede que te toque gente así o no.
pero sí, la mayoría incluyen un desayuno y un almuerzo. Sí, qué bien. A veces es cenar con ellos también. También. Bueno, yo estuve también en un hostal en Italia y claro, me tocó un poco una versión distinta. El dueño era terrible, era como apático, como que no le gustaba a la gente. Yo no entendía por qué tenía a 10 voluntarios si yo sentía que a él no le gustaba como compartir. Pero gracias a Dios no trabajábamos como todo el tiempo con él. Si bien él era el dueño, los que eran como los jefes directos o así, un amor, un encanto. Entonces, claro, yo ponía en una balanza lo bueno y lo malo y al final era mucho más lo bueno que quizás aguantar a este... Entonces, lo que quiero decir con eso es que, claro, no todas las experiencias van a ser iguales porque al final estás como conectando con gente y todo el mundo es distinto. Puede que con unas personas, no sé, tenga más química, te lleves muy bien y luego te toca una familia que... Entonces, uno también evalúa como toda la experiencia. O sea, quizás, claro, no con todos vamos a ser los mejores amigos, pero... No, en mi caso, sinceramente, superó totalmente mi expectativa. Yo vine con miedo, nervioso, no sabía qué iba a pasar, pero ya a partir, o sea, desde que me recibieron, ya me sentí súper relajado de la forma en que me recibieron y me hicieron sentir lo mejor. Es más, me hice amigo de la hija del dueño, que a la vez tiene su grupo, son dos venezolanos, su grupo de amigos son dos venezolanos, ella es cubana. O sea, hicimos un grupo bastante lindo donde pude conocer las fondas. Las fondas, claro, 18 de septiembre, pasaste el 18. Exacto. En Chile. Así que, no, hermoso todo, hermoso, sinceramente. Estoy muy agradecido a vos, a la página y a todo Chile. Qué bien, o sea, te ha recibido bien Chile. Sí, súper. ¿Sí? Esa cosa que dicen así que es como un poco... A ver, yo creo en algo. El que habla mal de los chilenos o viceversa, o el chileno que habla mal de los argentinos es porque nunca visitó Chile. Exacto. O Argentina. Sí, porque también creo. Sinceramente, totalmente. Acá me trataron mejor que en Argentina incluso. Qué bien. Bueno, yo también he conocido a... todos los argentinos, la gran mayoría, mi amor. O sea, no podría hablar mal. También el contexto es viajando y la gente que viaja generalmente tiene una visión súper más abierta. Sí, exactamente. Entonces, claro, yo creo que a la gente le hace falta viajar más. Qué bien. Y bueno, entonces estás haciendo los trabajos voluntarios y ahora, ¿para dónde sigue tu viaje? Cuéntanos un poco. Bueno, mi viaje va a continuar por primero la vuelta a Argentina para preparar un poco de ropa y otras cosas que necesito llevar para el destino que yo quiero y es ir subiendo para el lado de México donde en diciembre me esperará un amigo y nos empezaremos a recorrer algunas playas de México. ¡Qué bien! ¡Qué envidia! Playas. Sí. Bueno, te ha tocado un buen tiempo, un poco, ¿no? Sí, ¿acá sí, en no, Chile no, también? En general yo creo que los días que estoy hasta ahora me han llovido 2 días. Bueno, ¿qué le recomendarías a todos los que están viendo este video y están pensando en hacer los trabajos voluntarios y de repente les falta ese último empujón, animarse o no están seguros si es que es lo de ellos? ¿Cuáles serían tus consejos, como ya que lo has vivido, para los que nos están viendo? Bueno, por mi experiencia te puedo decir que yo creo que el miedo va a estar siempre, la duda va a estar siempre, pero justamente si no hay miedo, no hay duda. No es el camino correcto, así que yo les recomiendo que den para adelante, que prueben que nada va a salir mal, la página es súper confiable, los hostels súper confiables y nada va a salir mal. Sí, hasta ahora no tengo ninguna mala experiencia como para tener alguna queja por así decirlo. Es que los chilenos son mal. Así que bueno, espero que todas mis experiencias de ahora en más sean como la de Chile. Qué bien. Bueno, genial. Entonces, si quieres puedes invitar a la gente a revisar tus redes, tienes Instagram, no sé, para que te sigan y también, no sé, si quieren ir siguiendo tus viajes, pedirte algún consejo. Mi idea es esa, a través de mi Instagram, ir mostrándole un poquito a la gente. Me encantaría estudiar, hacer algún curso de fotografía porque no soy fotógrafo. Pero tienes buenas fotos, yo las he visto. Sí. Así que, bueno, esa es mi idea, a través de mi Instagram poder mostrarle un poquito de mi... este comienzo de viaje y qué rumbo estoy tomando. Instagram es Alan Bertioc, así en todo junto parece. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, súper. Eso, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que les haya gustado y les haya servido para terminar de motivarse a empezar su viaje. Así que eso, un beso, nos despedimos. Muchísimas gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias.